Pilar, María, eskerrik asko errenterira etortzeagatik, plazer bada, Maite tan ere izenean hitz egiten dut, baita herriko militantziagatik, eskerrak eman errenterira etortzeagatik. Creo que es importante estas charlas entre diferentes espacios políticos y hilar y tejer sobre la realidad. En Rentería gobernamos, al igual que en el Estado español, gobernamos desde unos cogobiernos en los que partimos de la minoría y cuáles son nuestras realidades, ¿no? En diferentes espacios. Aquí al lado se da un gobierno progresista que se acaba de dar en Irún entre Podemos y el Partido Socialista, y aquí en Rentería tenemos una realidad que ya es un cogobierno asentado, que es entre H. Bildu y Elkarrekin Podemos y Podemos, vamos. Horretan jarriko nuke gakoa zen oso ezberdina da gobernuan egotea, Pilarrek duen esperientziarekin edo zuek duzuen esperientziarekin edo nire kasuan batzar nagusietan koalizio gobernua dela PNV eta PSE, ellos van en bloque y por mucho que nosotras intentemos hacer iniciativas, presentar cosas, hacer trabajar por la ciudadanía y por los derechos sociales de los de a pie, como es nuestro objetivo en Podemos, pues nos resulta muy difícil porque no estamos en gobierno. Entonces, pues bueno, la famosa frase, ¿no? Que todas y todos sabemos de pasar el rodillo, pues bueno, es nuestra vivencia, ¿no? Yo también estuve en la legislatura pasada y en esta la circunstancia es la misma, no estamos en gobierno y lo que podemos conseguir pues es muy poco debido a la situación, pero aún así nuestro trabajo pues sí que sirve de cohesión, de dar voz, de buscar meter un poco el dedo en la llaga cada vez que podemos y hacer esa unión, ¿no? Ese paso. Bueno, aquí en Rentería no se da ese caso. Es verdad que yo he entrado en esta legislatura, nosotros ya llevamos con estas dos legislaturas gobernando con Euskal Herria Bildu. Es diferente porque somos dos partidos de izquierdas progresistas y al final, aunque tengamos ciertas diferencias, obviamente que tenemos diferencias, al bajar todo al ámbito municipal nos une el que nosotros lo que queremos es cuidar a la ciudadanía. Y tanto ellos como nosotros tenemos esa premisa y nosotros estamos trabajando por eso, por crear redes ciudadanas, por crear una red de cuidados, porque encima en esta situación que tenemos de pandemia, sean nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas las que estén más protegidos, entonces el camino, es verdad que tienes ahí toda la razón, María, que cuando estás gobernando es muchísimo más fácil y todas esas cosas que tú aportas y que sentimos desde Podemos y desde Elkarrekin Podemos que tenemos que aportar, muchas salen adelante. Lan handia egiten ari zarete eta bueno, orduan ba bueno, oso pozik eta oso harro gaude. Zuetaz. Yo creo que Rentería, ¿no?, es uno de los pueblos que ha dado un paso y con su ejemplo, ¿no?, ha profundizado, ¿no?, en esa filosofía democrática que, ¿no?, de la que queremos hacer un poco bandera, ¿no? Yo creo que al final hay que construir país, en este caso Rente, desde diferentes miradas y vosotros estáis en ello. También es verdad, ¿no?, que ¿no?, en estos últimos meses os ha tocado afrontar, ¿no?, una situación muy grave, quizás la situación más grave que hemos vivido en la historia reciente y me gustaría un poco saber cuáles son, ¿no?, las líneas de trabajo fundamentales, ¿no?, que habéis puesto en marcha y qué, ¿no?, qué lectura hacéis del momento actual aquí en Rentería. Es realmente muy duro, no solo porque es una crisis sanitaria, sino porque evidentemente es una crisis social y económica, donde al inicio, ahora bueno, parece que vamos viendo la luz, pero al inicio teníamos una incertidumbre abismal. Aquí yo creo que fuimos muy conscientes en época de incertidumbre que te pones en el peor escenario. Nosotros y nosotras enseguida nos pusimos a ello, porque hay que ser muy, muy sincero y muy coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y era uno de los mayores retos, porque al inicio de esta legislatura estuvimos 6 meses trabajando un plan de legislatura con 104 proyectos, con 4 años con proyectos plurianuales, y ya cuando teníamos eso, hicimos la presentación. Ya cuando empezábamos a implementar eso, llegó la pandemia. Eso nos derivó a todo ese plan de legislatura de 4 años y los presupuestos futuros
a pararlo y a tener que ir tomando decisiones en una realidad de incertidumbre. John tiene mucha razón, ha sido y está siendo dura, muy dura, porque aparecen situaciones vulnerables que hasta ahora, por ejemplo, no habían aparecido, se agravan situaciones de personas y de empresas, de comercios, de personas en calle, de menores que están en casa, de niños que no tienen ordenadores. Aparecen un montón de situaciones nuevas que hasta ahora no habíamos tenido y había que abordarlas, pero había que abordarlas ya. No hemos podido esperar ayudas del Gobierno Vasco o ayudas de la Diputación porque es que han llegado tarde. Y todas esas ahí, lo que hicimos es, tenemos ese presupuesto que podemos peinar para dedicarlo todo a la ciudadanía, para dedicarlo toda a esta pandemia en la Rentería. Como decía John, también no solo es una crisis sanitaria, sino que es una crisis social y es una crisis económica, y ya los últimos informes que están saliendo, casi no haría falta que estuvieran, ¿no?, encima de la mesa y escritos, pero lo que nos dicen es que esa pandemia entiende de clase, entiende de raza y entiende de género, ¿no? En ese sentido, las personas más azotadas, digamos, pues entre ellas, ¿no?, suelen ser las mujeres, ¿no? No sé si habéis podido comprobar, ¿no?, comprobar esa situación donde, ¿no?, la pandemia tiene esa cara de mujer, ¿no?, que siempre en los momentos más difíciles son las personas más vulnerables, ¿no?, las familias monomarentales, ¿no?, que al final, ¿no?, para cualquier hacer frente a cualquier, digamos, situación excepcional, desde no poder llevar a la niña o al niño a la ikastola, pues bueno, o perder el único salario que generalmente en muchas ocasiones es un salario precario, ¿no?, esa vivencia aquí, ¿cómo veis que eso, ¿no?, lo veis en la realidad, me imagino, ¿no? Eso es. Aquí en Rentería tenemos la Casa de las Mujeres, una casa que funciona fenomenal y donde se hacen un montón de actividades para las mujeres, pero no solo actividades del día a día, sino hay un servicio de ayuda. Todos esos servicios han estado muy presentes y muy publicitados entre la ciudadanía para que quien tuviese realmente una necesidad la expresase. De hecho, dentro del plan de choque inicial que se sacó desde el ayuntamiento, se sacó un plan de choque, o sea, si ya teníamos el presupuesto recortado, aún así nos recortamos más de 3 millones de euros para lanzar un montón de ayudas, porque vimos que había necesidades nuevas, pero también necesidades que se estaban enquistando, y una de ellas era la conciliación. Entonces ha habido planes y ha habido ayudas para la conciliación para todo este tipo de... Claro, entendemos, me tengo que quedar en casa, ¿qué hago con mi trabajo? ¿O me tengo que ir a trabajar sí o sí, qué hago con mis hijos? Ha habido ayudas de ese estilo y de hecho sigue habiendo ayudas de ese estilo. Y sí que es verdad que todas esas ayudas las piden más las mujeres, porque otra vez volvemos a que los cuidados son de las mujeres. ¿No la dirá Castea que Rentería? Oso Ondo, por tanto, dirá. Benetan, o sea, Oso Ondo, Aragua, Oso Ondo, onartu dute. Ni posin nago. Egia da, pues, baten bat, egonda, ba, arauak saltatzen, baina normalean ez. Eta saiatu gara beraiekin, ba, izatea kirola egiteko aukera edo ematea kulturarloarekin beste gauza batzuk egoteko, ba, paliatzeko denbora hori. Ze proiektuak egin dituzue gazteekin, pandemia baino lehenago eta mantentzen direnak, bereziak, badago bat justu segurazki aipatuko duzula zoko beto. Eta gero igual lotzea pixka bat kultura arloarekin nola landu duzue pandemiaren aurretik eta nola mantendu duzue ahal izan den moduan orain pandemiarekin. Eta gero pues baita ere aipatu duzu, ez? Gazteria, kultura eta ekonomia asko aipatu duzue, bertako komertzioa, el comercio local, que es el que da vida a las ciudades, que es tan importante. Los jóvenes tenemos diferentes edades, ¿no? Desde abrir un proceso participativo para diseñar un parque muy reseñable de ahí en Chirrita, de 0 hasta 12 años, y luego también, que Maite ya podrá ahondar en ello, es la vivienda comunitaria. El ayuntamiento compró un edificio y es un edificio dedicado solo a los jóvenes. En cada piso lo que se les alquila es, se les da la opción de alquilar una habitación, pero no es un alquiler simple como cuando tú alquilas con unos amigos. Se hace sentimiento de comunidad. Ese edificio, esa casa, esa manera de funcionar esa casa
se dirige por medio de una asamblea, que es todo a nivel de comunidad. Ellos trabajan todo a nivel de comunidad, tienen una figura que les ayuda, que se llama el Videlagun, que les va ayudando pues a ir decidiendo cosas, cómo quieren hacer la limpieza, cómo quieren, no sé qué, cómo, si entran animales o no entran animales, si se permiten visitas o no se permiten visitas. Bueno, eso y un montón de hasta dónde, qué cosas se permiten, qué cosas no están dispuestos a permitir. En otros foros, no hay que irse a Madrid, sino en el propio gobierno vasco, se pone mucho en cuestión lo público, ¿no? Parece que solo funciona o es eficaz lo privado, que cuando se habla de lo público y de lo común, somos aquellos que nos llaman, ya sabéis, esas cosas de comunistas, bolivarianos, etcétera, etcétera. Y la pandemia, yo creo que ha demostrado algo que nosotros, como proyecto político, desde Podemos al Perú, veníamos defendiendo. Es decir, que lo público es necesario ante situaciones cotidianas, ante situaciones excepcionales, que lo que nos protege a todos y a todas es tener la capacidad, ¿no?, de hacer más grande lo común y proteger sobre todo a aquellos, ¿no?, grupos más vulnerables. Creo que la pandemia ha demostrado que tenemos un estado del bienestar muy, muy precario, que durante estos últimos años, pero no allá en Madrid sino que en el País Vasco, se ha ido encogiendo y se ha ido debilitando nuestro estado del bienestar. Y me da gusto, ¿no?, ver que existe otra forma de gobernar, ¿no? Que existe otra forma de gobernar, que por un lado estáis hablando todo el rato de, ¿no?, de cogobernanza, de participación, de transparencia, de enfoque comunitario, y por otro lado estamos hablando todo el rato de poner en el centro lo común. Entonces, aunque esa es nuestra filosofía, cuando hay un pueblo, ¿no?, donde hay un gobierno municipal que es capaz de llevar a cabo todo ese trabajo, pues bueno, yo creo que también la ciudadanía puede entender mejor que es necesario ese cambio de modelo socioeconómico que nosotros siempre venimos empujando desde, ¿no?, desde la política, ¿no?, y ver, no, es que hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir donde nos beneficia además a todos y a todas, y donde no excluimos a nadie. Y en ese sentido yo creo que un ejemplo también, ¿no?, muy claro de cambio de modelo de lo que queremos desde Rentería o desde Podemos al Dugu es también, ¿no?, el tipo de empleo, el tipo de negocios. Estoy refiriéndome en este caso a Amazon, a ese proyecto, ¿no?, a esos megaproyectos que nos venden con muchas luces y con muchos pues bueno, poniendo encima de la mesa quizás las bondades o, ¿no?, los beneficios que van a traer, cuando nosotros tenemos claro que no queremos caminar hacia ese tipo de modelo, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablaseis, porque yo creo que es algo que tenéis muy claro, que estáis defendiendo y que creo que la ciudadanía lo necesita. Y que si hace falta encadenarnos, nos encadenamos. Lo que sea, lo que sea. Sí que es verdad, además Amazon quiere aterrizar en Oarsoaldea, de hecho ha aterrizado porque en Oiartzun compró parte de un polígono, el polígono Lambarren, y se va a colocar ahí, se va a colocar ahí porque es un sitio estratégico de cara a Euskadi hacia abajo y luego porque está al lado de Francia. Entonces, estamos luchando porque no queremos, no es el modelo de economía que queremos, no es el modelo ni es, va a acabar con mucho pequeño comercio, con muchos comercios locales y va a ser, o sea, va a traer mucho trabajo precario, que es justo son las cosas por las que nosotros luchamos que no sea así. Entonces, obviamente, desde Rentería, Lezo, Oiartzun, Irún, Pasaya, estamos todos de acuerdo en intentar que esa planta de Amazon no salga adelante, que de alguna manera se pueda echar hacia atrás. Pero ya digo, porque ni estamos de acuerdo con el modelo de negocio y luego las consecuencias que pueden acarrear son contra justo las que luchamos nosotros. Vamos a ser muy, muy claros, el modelo de Amazon es el capitalismo exacerbado, es así. Es más, tenemos que tener en cuenta que estamos en una comarca en detrimento industrial, ¿no?, digamos que es Oarsoaldea, con unos índices de paro y de depresión muy, muy potentes, y el modelo que te presenta Amazon no es el modelo de sociedad que defendemos, tanto de cualquier fuerza política de izquierdas como tal, porque ¿qué es lo que trae? Trae
un nuevo modelo de sociedad. Hablamos de la uberización de la economía, yo hablaría de la uberización de la sociedad, el individualismo, ¿no? Que tú dependas, ¿no?, dentro de tu burbujita, ¿no?, y sálvate si puedes, ¿no? ¿No? Hablamos de comunidad. Hacer comunidad es luchar contra ese modelo neoliberal. Y no es baladí que tanto en Ezkerraldea como en Oarsoaldea, Bidasoa, se quieran instalar estas multinacionales. Eso, hori da zuek aipatu duzuna, ¿es? Oso leku berezian gaude, Euskal Herriaren erdian, Hegoaldea eta Iparraldea, estamos en un sitio muy goloso. La economía capitalista lo tiene muy claro, estamos con el tema de Zaldunborda porque habían hecho todos sus estudios, nos los plantearon, porque Zaldunborda, pues se supone es un mega outlet, que ellos habían hecho su cálculo, los kilómetros que iba a abarcar, el movimiento que iba a suponer y el comercio al que iban a llegar, ¿no? Entonces, ese modelo no es el nuestro, pero estamos en una zona muy golosa porque cogemos todo desde Bayona hasta Bilbo, Gasteiz, Navarra, o sea, cogen unos kilómetros a la redonda, que no lo sé exactamente, pero son grandísimo lo que abarca. Entonces, claro, nos han intentado meter Zaldunborda, nos están intentando meter Amazon y puede surgir alguna otra. Incluso el proyecto que hay de Puerto Seco en el puerto de Pasaya. Entonces, bueno, pues nosotras tenemos claro que lo que tenemos que hacer es luchar y luchar unidas. Hemos luchado y seguiremos luchando contra Zaldunborda porque todavía sigue ahí queriéndolo hacer. De momento está parado pues por temas legales, por temas de que no son los que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría que fuese porque ha caído en bloque y no se va a hacer de que no fijo. No es esa la situación, con lo cual vamos a seguir luchando. Y vamos a seguir luchando tanto contra Zaldunborda como contra Amazon, pero no solo la comarca de Oarsoaldea, o sea, toda Guipúzcoa y todo el País Vasco. O sea, vamos a ir contra eso, porque está, como estamos diciendo los cuatro, está dentro de nuestro ADN. Ir, o sea, es en contra totalmente de lo que nosotras y nosotros predicamos y queremos para mejorar la vida de todas y todos, con lo cual. Contra Zaldunborda nos haremos todo lo que haga falta, encadenarse y lo que haga falta, y contra Amazon, que nos está viniendo, y contra cualquier otro proyecto de este tipo, estaremos dando el callo sin ninguna duda desde todas las instituciones y desde la calle con la ciudadanía, que es a la que más le interesa y la que más tiene que luchar y con la que tenemos que estar como representantes institucionales, pues eso, desde Madrid hasta cada municipio. Es claro ejemplo de cómo deberíamos tejer todos los espacios, todas las instituciones. ¿Cómo luchar contra ello? Porque evidentemente va a traer trabajo precario sobre gente necesitada de trabajo. Efectivamente. Que eso es la peor, es un ejemplo de explotación absoluta. Destrucción de empleo. Destrucción de empleo, porque esas plataformas logísticas son absolutamente robotizadas y el reparto se da con furgonetas y demás. Para el medio ambiente no es nada bueno tampoco. Pero es que luego, ¿qué es lo que tiene? No es baladí, coge la euroregión de Iparralde-Egoalde para entrar en producto perecedero, para que te puedan llevar la carne, el pescado. Entonces ya todo, no es que sean solo los libros Amazon o los componentes tecnológicos, sino también van a entrar en nuestra alimentación. Yo creo que Rente es un ejemplo, ¿no?, de gobierno de coalición que además demuestra que es posible gobernar de otra manera, por un lado, y que por otro lado también es posible, ¿no?, materializar esos cambios, ¿no?, hacer realidad ese ejercicio, ¿no?, de derechos sociales fundamentales que seguramente en Rente van a ser más asequibles o más factibles que en otros lugares del territorio. Entonces, en ese sentido, yo pondría en valor, ¿no?, los gobiernos de coalición y los gobiernos de coalición progresistas también, ¿no?, en el Estado, siendo una fuerza minoritaria dentro del gobierno de coalición, hemos conseguido, ¿no?, hacer cambios que están en beneficio o que van a beneficiar o ya han beneficiado, ¿no?, a mucha ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que es el camino, ¿no?, quizás a recorrer, ir construyendo más gobiernos de coalición progresistas, de izquierdas, en otros territorios, para que al final, ¿no?, esta ola, ¿no?, digamos que pueda transformar el modelo de sociedad, que creo que es el objetivo, ¿no?, al que nos queremos encaminar. Eso es, creo que todos nuestros vecinos y vecinas y toda la sociedad puede entender e incluso compartir que la forma
más segura, más eficiente y más rápida para salir de esta crisis sanitaria y socioeconómica se da desde los gobiernos progresistas de diferente índole, ¿no? Digamos, ponemos el ejemplo a nivel de estatal, ¿no? Y a nivel de Rentería con un tipo de gobierno progresista, y en Irún, ¿no? Con el Partido Socialista, ¿no? Y incluso Galdakao y Durango. Cada vez hay municipios que eso nos hará salir antes de esta realidad, porque lo has comentado bien, Pilar, que en el 2008 se salió de una forma muy diferente a la crisis, y creo que es la única forma de que nadie se quede atrás. Ba, gu horren alde hemen errenderian horren alde jarraituko dugu lan egiten, eta eskertzen dizuegu pila bat ba, gure herrira etortzea, zeren nahi genuen zuekin konpartitu gure esperientzia eta nahi genuen ikasi zuen esperientzia eta zere bai. Así que mila esker gure herrira etortzeagatik. Ikusten dut oso berezgarria izan dela eta oso gustora eta oso emankorra izan dago elkarrezketa. Eskerrik asko. Sí, yo como siempre, ¿no? Estoy encantada de venir a Rente y de compartir con, ¿no? con las gentes de Rente y de otros sitios, pues bueno, experiencias que nos ayudan a construir eso de lo que venimos hablando durante este último rato, ¿no? De construir una sociedad, ¿no? que no deje a nadie atrás. Efectivamente. Talako bideoak, olako solasaldiak, baita pedagogia egiten dute gure herritarrentzat, ¿no? Comentaba que estas charlas, que bueno, detrás de las charlas hay mucho trabajo y muchas reuniones, sino que también sirve de hacer pedagogía, que es lo que supone y cuál es el proyecto, el horizonte que vemos, ¿no? Pues, mille esker.